pues desde que fundamos, de alguna manera, y Ceci discutíamos el término líderes empresariales y decíamos que la universidad y Ceci tendría que distinguirse por no solo formar muy buenos ejecutivos, muy buenos funcionarios de empresa, sino que tenía que distinguirse por formar muy buenos nuevos empresarios. Y en cierta manera ese foco dio origen a este centro, que claro está, cuando nació, pues la universidad era muy joven, muy pequeña, y el centro era muy joven, muy pequeño. En esa época yo tenía en ICESI 4 cargos, y uno de mis cargos era director del centro. Pero obviamente, afortunadamente, a lo largo de los años llegaron compañeros, se pudo ir ampliando el marco de acción, y como ves hoy, pues tenemos algún tamañito ya, tenemos un buen número de académicos trabajando en el área, tenemos un buen número de asesores y consultores trabajando en el área, tenemos personal de apoyo que nos ayuda muchísimo en las labores que hacemos, y hemos desarrollado afortunadamente una variedad grande de proyectos y de situaciones a lo largo de estos 35 años.